como siempre, con motivación, con energía, echando pa'lante, bullando ese burro. Bienvenidos a mi casita, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí en una nueva entrega. Como vieron el título del video, una rutina sin saltos, de bajo impacto. Así que empezamos a movernos en este tos. Vamos. Y movemos esos bracitos. Buena postura, el abdomen apretadito y la espalda recta. Vamos. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Arriba, marco el paso. Arriba, extiendo ese bracito. Estamos en fase de calentamiento. Vamos. Vamos, sigo ahí, inhalando y exhalando. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al frente, el mismo paso, marco el paso y al frente. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, flex atrás, suavecito, ahí, vamos. Vamos, respiro. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cruzo la pierna al frente. Vamos, altero. Una y una. Vamos. Vamos. Cruzo. Recuerden mantener el abdomen contraído. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Uno. Bien, miren lo que vamos a hacer, nos vamos a colocar a una distancia, vamos a caminar adelante y hacemos el retroceso. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Vamos. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Vamos. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muevo los brazos, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, vamos, adelante y atrás, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos, vamos, el último, atrás, el último, bien, en este touch nuevamente, vamos. Le vamos a dar intensidad a esta rutina con los bracitos, ¿ok? Nos va a ayudar a acelerar un poco más y a mejorar en resistencia sin tener que saltar, ¿ok? Van a verlo. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Marcha. Bien, vamos a empezar la rutina. Nos vamos a ir por tiempos con el timer. El primer ejercicio es fácil, codo-rodilla, entonces hacemos uno y uno, uno y uno, cruzándolo, ¿ok? Después vamos con lo siguiente, nos alistamos. Pueden hacerlo sin pesitas, si no tienen pesitas livianas, unas botellitas llenas de agua, pequeñas. ¿Listo? Vamos.
mantenemos la buena postura. Tiempo, muy bien. El siguiente ejercicio vamos a hacer uno que ya hemos hecho. Toco, toco, ¿ok? Toco talón, va. Vamos, inhalando y exhalando. Tiempo, muy bien. El siguiente que vamos a hacer es golpes. Abrimos un poco las piernas, flexionamos las rodillas y vamos a hacer los golpes de lado a lado, ¿ok? Uno y uno, vamos. Regreso la mano donde salgo. Tiempo, muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a abrir las piernas y vamos a hacer un poquito de flexión y vamos a ir lado a lado, como empujando con los glúteos hacia atrás, ¿ok? Como si quieran, si quisieran empujar la pared que tienen atrás. Ahí. Vamos respirando. Bien, excelente. Siguiente, vamos a abrir una y una. ¿Ok? Vamos, sal. Una y una. Una y una. Una y una. Vamos. Uno y una. Rutina de bajo impacto. Tiempo, nada más. Bien, el siguiente que vamos a hacer es un pie atrás y la mano al frente, extensión, uno y uno, ¿va? Va, uno y uno. Mantengo la buena postura. Bien, excelente. Siguiente, vamos a desplazarnos doble y cuando llego al final hacemos dos rodillas, ¿ok? Bajito ahí, bajo un poquito, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos,
tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Muy bien, excelente. Para el siguiente ejercicio vamos a usar una silla. Próximamente vamos a hacer una rutina solo con silla. Bien. Y ahí vamos a colocar las pesitas al lado y lo que vamos a hacer es bajar y subir las piernas sin que los pisos toquen, los pies toquen el piso, ¿ok? Vamos, sube. Y la próxima ronda las pesitas van arriba. Ahora van arriba. Bien, con este finalizamos la primera ronda. Nos vamos con la siguiente. Tiempo. Bien, vamos arriba. Vamos a repetir. ¿Ok? Primero, codo, rodilla. Alternando. Vamos. Vamos respirando. Inhalando y exhalando. Bien, ahora va de lado a lado. ¿Sabes? Me voy a poner de ladito para que lo vean. No bajamos mucho. Tengan un poquito esa flexión. Y vamos ahí lado a lado. Vamos. Como empujando con los glúteos atrás. Abriendo sus glúteos. Fuerte. Vamos. Cuando voy al lado, lo que me frena es la fuerza en el glúteo, ¿ok? Aprieto, aprieto. Muy bien. El siguiente. Vamos a hacer abro, abro, vamos. Vamos.
Bien. Vamos con el desplazo doble rodilla. ¿Ok? Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, vamos con abducción una y una. Colocamos las cositas al frente. Vamos. 1 y 1. Vamos, y el próximo esto lo vamos a hacer con los brazos arriba. Vamos. Vamos.
Vamos con golpes. Flexiono las piernas. Flexiono las piernas y vamos con el golpe cruzado, ¿ok? Vamos. Vamos, respirando. Inhalo y exhalo. Muy bien, vamos lado a lado, abro las piernas, flexiono las rodillas y vamos lado a lado, ¿ok? Da. Fuerza en esos glúteos. Vamos. Vamos, vamos, ya casi terminamos. Vamos, sigo. Sigo, ya casi. Vamos. Vamos. Bien, excelente. Han estado excelentes. Ahora abro uno y uno, ¿ok? Vamos, sal. Uno y uno. Vamos respirando. Dos,
tiempo. Bien, vamos con el último, que es con la silla. Bien, ahora lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer flexión, 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 flexión. Estuvieron excelentes. Estuvieron fantásticos. ¿Ha finalizado la rutina, mis amores de Belench? Vamos a comenzar el estiramiento. Bien, vamos a inhalar y exhalar tres veces. Inhalo. Exhalo. Una, inhalo. Exhalo. Dos, inhalo. La última. Exhalo. Tres. Bien, vamos a abrir un poco más las piernas y vamos a estirar hacia un lado. 5, 4, 3, 2, al otro lado. 5, 4, 3, 2, regreso. Vamos a juntar las piernas y ahí vamos a ir al frente con las piernas estiradas. Ahí. 5, 4, 3, 2, 1, despacito arriba, lo último que sube es la cabeza. Bien, abro las piernas, estiro de un lado, ahí, 5, 4, 3, 2, lo cambio, vamos al otro lado. 5, 4, 3, 2, regreso, muy bien. Entrelazo las manitos atrás y estiro ahí. 5, 4, 3, 2, regreso. Muy bien. Vamos a colocar una pierna adelante y la otra atrás. Y voy a ir al frente ahí. Estiro. 5, 4, 3, 2, regreso despacio. Cambio. Voy al frente. 5, 4. 3, 2, regreso, despacio. Bien, flexiono un pie ahí. 5, 4, 3, 2, lo cambiamos. El otro lado. 5, 4, 3, 2, regreso. Bien, inhalo y exhalo. Una. Dos, la última. Manitos en posición de oración. Bueno, una rutina suave para esos días en que no queremos un alto impacto o para personas que tienen mucho sobrepeso, para esos días en que tenemos la energía baja. Bien, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Ha sido un gusto haber estado aquí con ustedes. Antes de irnos, vamos a dar gracias, colocamos las manitas en posición de oración, donde las quieran colocar, y damos gracias a Dios, damos gracias a la vida por el aquí, por el ahora, por el presente. Gracias por todo cuanto vivimos. Recordemos agradecer cada día por todo cuanto acontece, por todo lo que tenemos y por lo que ya no tenemos, por las situaciones positivas y por las situaciones que no son tan positivas. Enviamos luz de sanación a nuestro cuerpo y compartimos esa sanación con las personas que tanto nos necesitan. Damos gracias tres veces, gracias, 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 y declaramos paz, paz, paz. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.